Crónica Negra. Expediente 33415, Matanza de Puerto Urraco. Puerto Urraco siempre había sido un lugar tranquilo, donde todos se conocían y se respetaban. Pero la paz que reinaba entre los vecinos de aquella pequeña pedanía de la provincia de Badajoz comenzó a truncarse a finales de los años 60 del pasado siglo XX. Fue entonces cuando comenzó el enfrentamiento entre dos familias, los Cabanillas y los Izquierdo. Un enfrentamiento a causa de las lindes de unas tierras que, años después, acabaría con un muerto y un condenado a prisión. Amadeo Cabanillas fue apuñalado hasta la muerte por Jerónimo Izquierdo, que tuvo que pasar 14 años en la cárcel por asesinato. La sangre derramada entonces sería solo el preludio de lo que estaría por llegar. La hostilidad entre los clanes se recrudeció el 18 de octubre de 1984. Aquel día, un incendio sorprendía a las escasas decenas de vecinos de Puerto Urraco. Un incendio en el que el número 9 de la calle Carrera, en la casa de los Izquierdo, dentro de una habitación, atrapada entre las llamas, estaba Isabel, la cabeza de familia. ¡La madre se quema! ¡La madre se quema! ¡La madre está dentro! ¡La madre se quema! La anciana murió quemada viva. El pueblo entero lo vio, pero luego en el juicio se callaron como putas. Indicios de criminalidad, dijo el juez. Joder, si encontraron un bidón de gasolina dentro de la casa. Aunque la investigación policial se cerró sin señalar a ningún culpable, en el pueblo los rumores no cesaban. Todos apuntaban a un Cabanillas como responsable del fuego y, por tanto, de la muerte de la madre de los hermanos Izquierdo, en quienes se fraguaron unas irrefrenables ansias de venganza. Pacientemente, durante años y con una estremecedora sangre fría, esperaron el momento justo para vengar la muerte de su madre. Hay que pensar con la cabeza. Deja la cabeza quieta. Ya lo tengo yo todo pensado. Lo que falta aquí son dos buenas escopetas. Una declaración de intenciones que se convirtió en realidad la noche del 26 de agosto de 1990. La noche en la que se perpetró la matanza de Puerto Urraco. Esta noche abrimos el expediente de una de las páginas más negras de la historia reciente de nuestro país. Una masacre perpetrada por los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo una noche de verano del año 90. Todo comenzó a las 10 de la noche en ese pequeño pueblo de la provincia de Badajoz del que los Izquierdos se habían marchado unos años antes tras la muerte de su madre. Ellos se instalaron en un pueblecito, Monterrubio, a unos 10 kilómetros. Pero aquel día decidieron volver para llevar a cabo un plan al que llevaban años dándole vueltas. Era el momento de la venganza. Me cago en la mala sangre y me cago en todo este pueblo. No vamos a quedar ni uno. Alguien que conoce bien la historia es Manuel Villatoro. Es periodista de la sección de Historia de ABC. Es autor de Historia de España sin mitos ni tópicos, que publica Ediciones B. Querido compañero, Manuel, buenas noches. Muy buenas noches. Encantadísimo de estar aquí con vosotros. Dice, nos vamos a cazar tórtolas. Bueno, con esta frase se despidieron Antonio y Emilio Izquierdo de sus hermanas justo antes de poner rumbo a Puerto Urraco, ojo, vestidos, armados para la cacería. Dos escopetas de caza, más de 300 cartuchos, llegan a Puerto Urraco desde este pueblo, Monterrubio.
¿Fueron hasta el centro del pueblo? Manuel, ¿y a partir de ahí qué pasó? ¿Cómo llevaron a cabo esta matanza? Pues la verdad es que fue estremecedora. Ellos llegan aproximadamente a las 10 de la noche, aparcan la furgoneta y en vez de internarse a través de la calle Carrera, que es la calle principal, esperan en un callejón cercano a que haya víctimas ahí posibles. Se encuentran con ellas muy rápido, por desgracia, que son las dos niñas cabanillas, que son Antonio y Encarnación, y le disparan a cada una 18 tiros de las escopetas Franchi de calibre 12. Mueren al instante y caen sobre el asfalto. Es una noche calurosa, además, caen sobre el asfalto caluroso en las alrededores de un bar. Y a partir de ahí pues inicia una pesadilla que dura aproximadamente una hora. El primero en caer a continuación es Manuel, también de la familia Cabanillas, que les increpa y les dice qué están haciendo, que son unas niñas, no se cree lo que está pasando. Y cuando se gira para avisar al resto del pueblo, que aproximadamente son unas 200 personas, pues le desjarretan también varios tiros por la espalda. Automáticamente pues acude su hijo a intentar salvarle, también le disparan, él no muere, él quedará relegado en una silla de ruedas y luego pues una vez más pues es que se desata el infierno. Disparan contra ventanas, disparan contra puertas, caen tres vecinos que intentan escapar en coche a otro pueblo porque la calle principal, que es la calle Carrera, todo pasa por ahí, con lo cual tienen que salir a partir de ahí hacia el otro pueblo. Uh-huh. Y mueren por a base de disparos. Muere otra mujer que también intenta rescatar a salvar a las niñas. Al final se calculan en principio se calculaban 7 muertos, pero al final suman 9 en total. Correcto. Aunque el objetivo inicial era masacrar a la familia Cabanillas, Antonio y Emilio Izquierdo acabaron abriendo fuego contra todo el que se cruzó en su camino, como nos contaba Manuel. Las primeras en morir fueron dos niñas de 12 y 14 años. Encarnación y Antonia Cabanillas. A continuación otro miembro de la familia, un hombre llamado Manuel. La siguiente fue una vecina, Araceli, que salió a socorrer a las pequeñas. Después José, un vecino que rescató a varios heridos, pero que fue alcanzado mortalmente por las balas de los Izquierdo. Le siguieron Reinaldo, Antonia, Isabel, Andrés. Como decía el periodista Villatoro, 9 muertos y 15 heridos. Así se sirvió la venganza de los Izquierdo contra los Cabanillas, a los que consideraban culpables del incendio en el que falleció su madre 6 años antes. Manuel, ante aquella masacre, ¿cómo fue la intervención de las autoridades y cómo fue la búsqueda y la detención de estos dos asesinos? Pues hay una intervención inmediata, que es cuando un pueblo cercano recibe la llamada y sale una pareja de la Guardia Civil, que son Juan Antonio y Manuel Calero, y hay que decir que pueden hacer poco. Una vez más, pues entran a través de la calle principal, que es la calle Carrera, y le reciben a tiros. Uno recibe varios impactos en el tórax y otro en la pierna izquierda, y bueno, pues no pueden hacer demasiado. A partir de ahí hay que decir que los asesinos, y ellos lo admitieron posteriormente, dejaron de disparar cuando se cansaron y huyeron al monte. He leído que en el interrogatorio policial uno de ellos, Emilio, dijo: si no me cogen hubiera ido al entierro a matar a más gente. ¿Por qué aquella aversión de los Izquierdo, ya no solamente contra la familia de la que habían sido históricamente enemigos, sino contra todo el pueblo de Puerto Urraco? ¿Esto por qué? Pues la verdad es que precisamente por eso que comentábamos antes, ¿no? O sea, ellos vivían desde los años 60 en una relación pésima entre los Cabanillas y los Izquierdo, y sobre todo la muerte 6 años antes de la madre había generado esa idea, ¿no? Durante 6 años ellos habían ido a vivir a Monterrubio y ellos vivían en la idea constante de que tenían que vengarse contra el pueblo. Lo comentan posteriormente, ¿no? En las diferentes interrogatorios, posteriormente también los psicólogos que les entrevistan. Y durante esos 6 años lo que barruntan es cuecen a fuego lento una venganza que se va a perpetrar precisamente en 1990, ¿no? La suerte es que, bueno, por lo menos, como bien comentábamos, pues fueron atrapados posteriormente, porque se inicia una búsqueda de unos 200 guardias civiles a la mañana siguiente y les cazan entre las 8 y las 9 de la mañana. Pero efectivamente, es que si no les hubieran cazado, ellos estaban tan tranquilos escondidos en el monte, decían que volvían y que hubieran creado otra matanza en los funerales y en los entierros. Correcto. En enero de 1994, 3 años y medio después de aquella sangrienta noche, comienza el juicio contra los Izquierdo por la matanza de Puerto Urraco,
seguro que muchos de vosotros que estáis oyendo la radio recordaréis, porque fue un juicio muy mediático. Manuel, ¿cómo fue el proceso y cuál fue la actitud de los procesados durante la celebración del juicio? Pues llevando una actitud bastante curiosa, podríamos decir, porque por un lado el abogado lo que plantea es una defensa a la cual ellos están locos, han perdido el juicio y tienen que demostrarlo en el juicio, con lo cual Emilio sobre todo durante muchas sesiones lo que plantea es no, yo no supe absolutamente nada, perdí la conciencia en el momento en que salí de casa, yo iba a cazar y luego cuando me desperté y volví en mí me encontré con un guardia civil que me había atrapado. Pero bueno, la realidad es que ellos durante el juicio dejan testimonios muchas veces del odio que sienten hacia Porturraco, hacia la familia Cabanillas, y vamos, sí que perpetraron la matanza. De hecho, su hermano Antonio se va a encontrar también, que siempre tuvo como una especie de faro a Emilio, por así decirlo. Lo que dice, de hecho, es no, sabíamos a lo que íbamos, pero no sabía que se iba a producir una matanza tan grande, ¿no? De hecho, lo que plantea es que disparó al aire para avisar a la población de lo que iba a pasar. Y dijo, no, si llego a saber lo que va a perpetrar mi hermano, no voy con él, ¿no? Fue un poco turbio, digamos. Fueron condenados a 684 años de cárcel, pasaron el resto de sus vidas en prisión. Bueno, por cierto que Antonio y Emilio Izquierdo fueron los autores materiales de aquella matanza principiada de la década de los 90, pero sus hermanas, Luciana y Ángela, siempre fueron, Manuel, señaladas como las instigadoras del crimen. ¿Aquello se pudo demostrar? No se pudo demostrar. De hecho, el juez lo que plantea al final es que simplemente tienen un problema mental y los deriva a un psiquiátrico donde van a fallecer. Pero esa idea es la que se plantea sobre todo a través de los vecinos de Monterrubio y a través de una de las familiares de una sobrina de las propias hermanas, que lo que dice posteriormente es que ellas habían instigado a sus hermanos, que durante 6 años les habían convencido de que debían perpetrar esa matanza y lo que aconsejaba esta sobrina era que no las dejaran libres porque se habían planteado volver a Porturraco para increpar al pueblo y que entonces lo que pasaba es que las iban a linchar. Con lo cual, bueno, también aparte de los vecinos precisamente de Monterrubio, que lo que plantean es que habían vivido al lado de estas señoras, que estaban absolutamente locas y que habían llegado a cortar, de hecho, los cables de la luz porque decía que le molestaba el contador. Querido Manuel Villatoro, gracias por ayudarme a poner en pie este expediente que sin duda forma parte de la historia de nuestro país, como tú titulabas en tu libro, Historia de España, sin mitos y sin tópicos. Manuel, gracias por atenderme. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Luciana Izquierdo murió en el psiquiátrico a principios de 2005. Y a finales de aquel mismo año falleció su hermana Ángela. Un año después, a finales de 2006, una dolencia cardíaca se cobró la vida de Emilio en la cárcel de Badajoz, en la que cumplía condena. En su entierro, su hermano Antonio, que por cierto acudió esposado y escoltado por la policía, dijo: hermano, te vas al cielo con 74 años, pero te vas con la satisfacción de que la muerte de tu madre ha sido vengada. Este individuo, Antonio Izquierdo, murió 4 años después, en el año 2010, en su celda, donde se ahorcó después de que le denegaran la libertad condicional. La estrategia de la defensa de Antonio y de Emilio Izquierdo fue intentar demostrar que los hermanos habían actuado aquella noche, estando fuera de sí, sin ser conscientes de lo que hacían, presos de una grave, diríamos, enajenación mental. Pero el tribunal desestimó aquella posibilidad y sentenció que los Izquierdo eran completamente conscientes de sus actos y que habían diseñado un plan para matar a la mayor cantidad de personas posibles. Y yo me pregunto, ¿cómo se determina si un investigado padece o no algún tipo de trastorno mental? Vamos a hablar de ello con Ángela Casals. Ella es profesora de Derecho Penal de la Universidad del CEU San Pablo, es directora del grado de Criminología. Profesora Casals, muy buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo. Oiga, ¿es un recurso de defensa habitual tratar de demostrar que el procesado padece, no sé, una enajenación mental?
No es habitual, pero es cierto que a veces el juez advierte que el investigado pues puede padecer alguna síntoma de enajenación mental y entonces se da traslado al médico forense para una valoración psicológica de ese investigado y se emite un informe médico según lo que nos dice la ley de enjuiciamiento criminal, que además prevé el supuesto para casos de que el hecho delictivo investigado puede haberse cometido porque el causado bajo un estado mental de demencia o de enajenación. Pero ya te digo que no es lo habitual. Esto tiene que demostrarse indudablemente. Oye, y profesora, ¿y en qué medida esa demencia o esa enajenación hace que la persona en cuestión no sea consciente de sus actos o actúe sin comprender la gravedad de los hechos? Pues bueno, a ver, aquí estaríamos hablando de la llamado trastorno mental transitorio, que si nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia con esa anomalía o alteración psíquica, ¿no? Que es como su nombre indica, entonces el trastorno mental transitorio, y que puede derivarse de causas endógenas, pues cuando el sujeto presenta una base patológica, o exógenas, cuando se da por causas externas. ¿Qué ocurre? Que aquí podemos también hablar de la llamada actio libera in causa, que es cuando el sujeto previamente a la comisión del hecho ilícito y de manera dolosa provoca esa alteración precisamente pues para cometer el acto o incluso de manera imprudente cuando hubiera previsto, debido prever que debe llegar a ese estado y comete una acción delictiva. Típico, para que uno lo entienda de manera muy simple, una persona que pretende cometer un delito y con tal de armarse de valor y con este fin pues consume una ingesta, por ejemplo, de alcohol o de drogas, hasta el punto en que quedan anuladas las capacidades intelectivas y volitivas. Y en ese estado mata a otra persona. Ese acto es un homicidio doloso, indudablemente. Aquí es esa diferencia que tenemos que tener en cuenta en lo que es el trastorno mental transitorio y lo que indudablemente serían consideradas enfermedades mentales, ¿no? Como la psicosis o cualquier tipo de oligofrenia o neurosis. Oiga, dicho usted, ha utilizado un término conducta volitiva. Exactamente este tipo de conductas, ¿cuáles son? Cuando estamos con la conciencia completa y hacemos la actuación ilícita, vale, de manera dolosa. O sea, que sabemos con ánimo de hacer daño, ¿no? Exacto, que sabemos perfectamente, comprendemos la ilicitud de lo que estamos haciendo. Oiga, ¿un enajenado mental puede llegar a ser inimputable, es decir, no imputable? A ver, esto vamos por partes. Hay que tener en cuenta siempre en penal que la responsabilidad penal es la consecuencia jurídica que se deriva de la comisión de un hecho que es antijurídico, está tipificado y que hay una obligación de responder por él. ¿Qué ocurre? Que sí que tenemos ciertas causas que eximen a un sujeto de responsabilidad penal. Pueden ser eximentes completas, por lo tanto queda totalmente la responsabilidad penal eliminada, o eximentes incompletas, que esto a veces ocurre. Estaríamos directamente, para ser muy, muy concretos, artículo 21.1 del Código Penal, que es donde se establece, ¿no? Indudablemente tenemos que tener en cuenta situaciones, por ejemplo, como la esquizofrenia, que es algo muy específico, que tenemos que ver si el hecho se ha producido bajo los efectos del brote esquizofrénico, y entonces sí que hablaríamos de eximente completa. Si no se obra bajo los brotes del momento esquizofrénico, pero en las concretas circunstancias del hecho sí que nos pueden revelar que tiene comportamientos anómalos, y entonces podríamos hablar de eximente incompleta. O si incluso, que ocurre a veces en los esquizofrénicos, que no ha habido ningún brote y tampoco un comportamiento anómalo, y nos encontraríamos entre una serie de atenuantes analógicas, porque indudablemente esta persona tiene un residuo patológico por ese tipo de enfermedad, ese defecto esquizofrénico, pero estaríamos hablando de reducir la pena. Por lo tanto, aquí veis que tenemos muchas diferencias. Tenemos que comprender perfectamente en qué situación se encontraba el sujeto cuando comete la acción delictiva. De ahí que necesitamos una peritación. Ángela, última pregunta, le ruego por favor respuesta con la máxima brevedad posible. Al margen de la imputabilidad, ¿cómo puede beneficiar al investigado ser declarado un enajenado mental? ¿La condena es menor? ¿Se libra sí o sí de la cárcel a cambio de ingresar en una institución de salud mental? No tiene por qué. Si es eximente completa, muy probablemente iremos a medidas de seguridad privativas de libertad. Si es eximente incompleta, podríamos estar hablando de una pena privativa y, por lo tanto, sí entraría en prisión y a lo mejor también se le une unas medidas de seguridad. Habría que ver los hechos. Más que la ventaja es que si estamos hablando de un enfermo mental, no podemos encerrarlo sin más, porque necesitamos una parte preventiva. Es un sujeto enfermo. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. Solo una especial mención, los psicópatas, que es la gran dificultad, que son sujetos que ya el Tribunal Supremo ha rechazado la eximente completa. Ejemplo de ello, Patrick Nogueira, que se encuentra en prisión permanente revisable y se consideró que era un psicópata.
y hoy en día está metido en una prisión y bajo una pena de prisión permanente revisable. Entonces, hay ventajas. La ventaja es sobre todo para la sociedad y para el mismo cuando es enfermo. Necesitamos que esté bien, bien metido en el sitio correcto, si es un enfermo o si en este caso ha comprendido su ilicitud. Profesora Casals, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches.